En estos instantes, Carabinero, antes de empezar la marcha, está reprimiendo con gases lacrimógenos, ha tirado agua. Hay que decir que... Hay que decir que la situación es complicada, hay gente corriendo para todos lados. Carabineros ha empezado a reprimir antes de que parta la marcha. Esto es un hecho inadmisible en un gobierno democrático. Carabineros sigue reprimiendo. Italia, estamos acá con un amigo, José Subicueta, creador, cineasta, tiene que ver con esa diga. Y cuéntanos, José, ¿qué te parece que la policía esté reprimiendo de esta manera antes que parta la marcha? Bueno, esto es típico de esta policía, que al final es un reflejo de esta derecha de mierda, que solamente hace encuadrar, enmarcar cinematográficamente lo que fue los años de tortura y de represión. Esto da cuenta nuevamente de cómo está este país, en qué condiciones se implementó el Transantiago y toda la forma fascista de cómo funciona este país. ¿Qué te parece, mira, para allá? Chile from Within fue una exposición fotográfica de los años 80 y me da la impresión que es exactamente el mismo escenario. Andan muchos compañeros fotógrafos, muchos compañeros cineastas, y acá estamos con el sonido frente a nosotros, que más probable que nos vaya a lanzar su chorro. Pero nada, esto es típico de este estado fascista. Gracias, ya, chau. Bueno, aquí estamos un contingente de creadores de Cultura en Movimiento participando en esta movilización convocada por la CUT. Como ustedes pueden ver ahí, desde las cámaras que están transmitiendo con nuestro reportero estrella, la represión ahí en Plaza Italia. Ya son más de las 11 de la mañana, la movilización comenzó temprano, tipo 7 de la mañana, y bueno, estamos acá apoyando, somos un grupo de creadores, de artistas, de organizaciones culturales que está acompañando, solidarizando, y nos sentimos parte del movimiento de los trabajadores, y por eso estamos acá. Ha habido mucha represión, y también, bueno, obviamente nuestra gente se ha defendido de la represión que ha habido en las calles, ante miles de personas que han salido a la calle a manifestarse. Cuéntenos, don Oscar. Sí, disculpe. Cuéntenos, ¿qué le parece que la policía de la radio Movimiento, de Cultura en Movimiento, qué le parece que la policía está reprimiendo antes que parte esta marcha? No me sorprende para nada. Sí, frente a los trabajadores, no solamente Bachelet, también Lago, también la dictadura, se están repitiendo los mismos esquemas. Ha funcionado durante la dictadura y ahora se ha perfeccionado el sistema neoliberal, que es un sistema brutal que va a hacer todo lo imposible porque los trabajadores nunca tengan ningún tipo de representación. Por eso también la pelea tan dura contra el binominal, que ellos no están dispuestos a que ningún dirigente sindical o algún dirigente de izquierda, del Partido Comunista, la Izquierda Cristiana, gente del Juntos Podemos, lleguemos al poder, porque ellos tienen eso, tienen el poder militar, tienen el poder económico y ahora el político. Lo lamentable es que sectores importantes de la Concertación sigan siendo tan hueones y sigan creyendo y sigan siendo tan ilusos como la propia presidenta. O sea, por favor, un poquito de memoria, no basta ir a estar con los familiares de los detenidos desaparecidos, hay que mirar para adelante y resolver los problemas de la gente y no con esta represión criminal. Si no, vayan a ver o vean las fotografías mañana del senador Navarro, como delante mío y delante de Lautaro Martínez le partieron la cabeza de un puntazo, los propios carabineros. Así que a la gente de la Concertación, Óscar Hernández, váyanse a la concha su madre, de 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 váyanse a la concha su madre.